Un nuevo accidente vehicular se registró en la autopista México-Puebla, esta vez a causa de un tráiler cuyo sistema de frenos colapsó, provocando la volcadura del vehículo y el desprendimiento de uno de sus remolques. @noticiasimagen reportan accidente de tráiler en autopista México-Puebla KM 23,5 en dirección a Puebla. pic.twitter.com/z9z7fpq1ru Ismael Nava, @ismael_nava. November 28, 2018. Debido a la fricción con el pavimento del remolque desprendido, el camión de carga pronto se incendió. El hecho ocurrió en el kilómetro 23 de la vialidad, en las inmediaciones de la colonia Darío Martínez, en Valle de Chalco, Estado de México. Tras los reportes de automovilistas, o unidades de la Policía Estatal y Municipal acudieron al lugar, así como elementos de primeros auxilios y bomberos. Valle de Chalco, fuerte accidente en la autopista México-Puebla dirección. Sin embargo, las autoridades solicitaron a la población que se encuentra transitando en el lugar que extreme precauciones o tome vías alternas, pues en dirección a Puebla hubo reducción de carriles quedando únicamente dos en servicio, por lo que hay tránsito lento. El portal de Foro TV informó que el conductor se dio a la fuga y en el tráiler transportaba una gran carga de cebolla y jitomate. Accidente en la autopista México-Puebla, la caja de un tráiler se desprendió e incendió, el conductor se dio a la fuga. pic.twitter.com/hoyobcf7kcc, Foro TV, @foro. TV, November 28, 2018. Parte de la carga quedó regada en el asfalto, sin embargo, se logró rescatar lo demás de la mercancía, aunque se dio a conocer que no se ha liberado el espacio en su totalidad, pues aún no hay transporte que lleve el producto. Accidente en la autopista. pic.twitter.com/0sec0wjkx4, Armando Álvarez, @Álvarez_Armando, November 28, 2018. Hasta el momento se han apoyado de grúas para llevar poco a poco el cargamento. @Trafico889. El incendio del tráiler que transportaba fruta sobre la México-Puebla ya fue controlado. No hay personas lesionadas, pero solo hay abierto dos carriles de la autopista. El rezago vial está desde Zaragoza con rumbo a Puebla. El incidente se originó en el sistema de frenado. pic.twitter.com/nxburst5qomaccdmx, @omacmx. November 28, 2018. Después del accidente comenzaron a circular videos en redes sociales del momento exacto en que ocurrió el choque incendio. Con información de Foro TV, Publimetro y Reforma, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Some more.